Hola, buenos días. Buenos días, Mayibel, Mari Maritza. Buenos días, Paz. Espero que tengan un buen día, que estén teniendo una buena mañana. Eh, bueno, mi nombre es Anthony. Para los que no me conocen, estoy eh, reemplazando al profesor Mauricio, que está con problemas de salud. Así que estos días voy a estar haciendo la, el, el análisis de los test diarios yo y las el video por tema, ¿ya? Vamos a empezar con el video test del día de hoy, que es de junio. Vamos a comenzar con la pregunta número uno. ¿Se escucha bien? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Cierto si alguien me puede ayudar, por favor? Sí, sí, me dice Lilian. Sí, Carla, súper. Muchas gracias. Ya, vamos a empezar con la pregunta número uno. ¿Puede ampliar más, me dice Majivel? Mira, hasta ahí nomás puedo llegar yo. Ya, espero que pueda ver ahí. Dice. Usted, al dar el primer auxilio a una persona, asegúrese de alternativa A, muévala con calma, B, dele algo de beber para calmarla y C, hablarle con calma y dele seguridad, además no permita que se enfríe. Usted, al dar el primer auxilio a una persona, asegúrese de, muévalo con calma, B, dele algo de beber para calmarla y C, hablarle con calma y dele seguridad, además no permita que se enfríe. ¿Ya? Nosotros ya hemos hablado bastante de esto, no sé si la semana pasada, los que estuvieron la semana pasada, que al, los, a dar, al dar el primer auxilio, al ver algún editor, hay que tratar de no moverlo. Ya tampoco debemos darle nada para beber. Eso tenemos que tenerlo claro. Por ende, vamos a descartar la A y la B, la C, como dice la mayoría. Voy a correr acá un poco para poder quedar con el botón de corregir. Ahí sí. Corregimos, y es correcto la número uno. Hablarle con calma para darle la seguridad, ¿cierto? No hay que permitir que se enfríe, si podemos taparlos con alguna mantita para que no se enfríe los, el, el accidentado. Y no, procurar no moverlo. Vamos por la siguiente. Dice. Se entiende que un conductor está bajo la influencia del alcohol cuando éste presenta una concentración mayor a mayor a uno por, a 0%. 0.1 e inferior a 0.5 por mil de alcohol en la sangre, B de 0.3 por mil de alcohol en la sangre en adelante o inferior, como dice aquí, inferior a 0.3 gramos de alcohol en la sangre, C mayor a 1.0 e inferior a 1.5 gramos de mil de alcohol en la sangre y D mayor a 0.31 e inferior a 0.79 gramos de alcohol en la sangre. La C me dicen, a ver, no. la D me dicen ver, por acá. La D. Paz me dice la D, Maguire me dice la D. Ya, ¿se entiende que un conductor está bajo la influencia del alcohol cuando este presenta una concentración? Recuerden que tenemos dos estados que acá que, que individualizamos, ¿no es cierto? Que es bajo la influencia del alcohol y bajo, eh, en estado de briedad. ¿Ya? tenemos que tener claro cuánto es el, el porcentaje para, para estos dos estados etílicos. ¿ya? Bajo la influencia del alcohol es el primer estado, o sea, es el estado más bajo. Ese es bajo la influencia del alcohol. Entonces, si acá dice D, la mayoría dice D, que es mayor a 0,31 e inferior a 0,79 por mil de alcohol en la sangre. Desde 0,8 hacia arriba es... Estado de ebriedad, ¿cierto? Por ende, es la letra D, de 0.31 hasta 0.79. De 0.8 hacia arriba es estado de ebriedad. Corregimos y es correcto. ¿En cuánto reduce el riesgo de lesiones graves en la cabeza el uso correcto para ciclistas? ¿En cuánto reduce el riesgo de lesiones graves en la cabeza el uso de casco para ciclistas? Alternativa A, hasta cuatro veces. Alternativa B, hasta dos veces. C, reduce lo mínimo y D, hasta tres veces. ¿En cuánto reduce el casco entonces de tener lesiones graves en la cabeza en los ciclistas? Dice A, hasta cuatro veces. D, dos veces. Reduce en lo mínimo y D, hasta tres veces. D, me dicen por acá. Paz dice D. Magivel dice D también. A me dice Magibel. Ya, estas son preguntas que nosotros tenemos que, que memorizar, ¿ya? Porque obviamente para esto hay, hay estudios, hay estadísticas, pero no tenemos así como, como hacer un cálculo. No hay como hacer un cálculo, entonces son preguntas de memorización. ¿Ya? Vamos a marcar la alternativa D, que es la que más dice la gente acá, y a los que dicen una alternativa eh, distinta, eh, a la D, o, o los que dicen D, obviamente cualquiera, tiene que recordarla, ¿ya? Para la siguiente. Y es así, hasta tres veces, ¿ya? Las personas que dijeron una alternativa distinta, anoten esta pregunta, a memorizarla, por si es que no llega a salir en el examen. Dice, el uso del cinturón es obligatorio en los asientos traseros desde el año A2007, B1998 y C2002. ¿Ya? ¿En qué año eh, se hizo obligación el uso trasero del cinturón de seguridad en los asientos traseros? A2007, B98 y C2002. Me dice la mayoría, claro, porque antes, desde de estos años, eh, solamente se exigían los asientos delanteros. Incluso habían vehículos que no tenían cinturones atrás y no, no pasaba nada. Ya, incluso de, eh, desde antes del año 85, no había ninguna ley que obligara a usar el cinturón de seguridad. Desde el 85, desde cuando se creó la ley de tránsito, eh, empezó a ser obligatorio el uso del cinturón en los asientos delanteros. Y ya, desde, como dice la mayoría acá, desde el 2002 empezó a ser ya obligatorio en todos los asientos. Y es correcto, la mayoría había dicho C, súper bien. 5. Al transitar por una carretera con baja visibilidad debido a una densa niebla, ¿qué precauciones de seguridad se deben tomar? Alternativa A, encender las luces altas y aumentar la distancia de seguridad. B, encender las luces bajas y reducir la velocidad. C, encender luces de emergencia y mantener la velocidad. Ya, hemos dicho que al transitar con, con niebla, por ejemplo, no, o con densa niebla, no debemos encender las luces altas. Ya, porque las luces, por ejemplo, las luces bajas iluminan directamente la calzada. Las altas son como, eh, iluminan hacia más arriba. Como tenemos niebla, la luz se va... A reflejar con la niebla y esto va a ser, va a crear como una cortina y vamos a ver mucho menos si encendemos las luces altas. Ya eso tenemos que verlo claro. Niebla, luces bajas, eso tienen que recordar Entonces, encender luces altas y aumentar la distancia no va a ser así. Encender luces bajas y reducir la velocidad. Y C, encender las luces de emergencia y mantener la velocidad. Ya siempre en la niebla uno tiene que bajar la velocidad. Recuerden que a menor visión, más, más distancia tenemos que tener. ¿Ya? Entonces, como la mayoría acá dice B, Magivel dice B. Paz dice B también. No hay una alumna que dice HP. Imagino que es la marca del computador, seguramente no puso el nombre. Vamos a marcar Karina. Karina también. Dice B vamos a marcar la letra B corregimos y es correcto ya recuerden que con neblina debemos usar luces bajas no que muchas veces podemos pensar que al encender las luces altas vamos a ver mejor en la neblina y no es así ya recuerden que esta neblina son partículas de humedad partículas de, de agua al final y esa eso va a hacer que se refleje la luz alta y vamos a ver mucho menos seis antes de poner un vehículo en marcha, el conductor debe verificar... Alternativa A. El estado de la carrocería. B. El funcionamiento del tubo de escape. Y C. El funcionamiento del freno, embrague e instrumentos del tablero. A. El estado de la carrocería. B. El funcionamiento del tubo de escape. Y C. El funcionamiento del freno, embrague e instrumentos del tablero. Ya el estado de la carrocería no es tan, no es tan importante en este momento, antes del arranque del vehículo. Funcionamiento del tubo de escape... Tampoco, ¿cierto? Porque no va a pasar nada con esto de escape cuando el vehículo aún no esté en marcha. Y el funcionamiento del embrague es crucial, sobre todo del, del freno. Nosotros tenemos que estar bien, que el freno está bien, que tiene, tiene esa... Esa dureza cuando lo pisamos, por ejemplo, que no se vaya al fondo. Y el instrumento del tablero también es importante. Tenemos que estar atentos a que no tengamos ninguna alerta encendida, por ejemplo, una alerta roja, como por, como por ejemplo esa, la del aceite. El aceitero, este que se enciende, eh, quiere decir que el vehículo puede tener alguna, alguna falta de presión del aceite o, o insuficiente, por ejemplo, o el de la temperatura. Si la temperatura se nos va hacia arriba, si pasa los 100 grados, no podemos continuar con el vehículo encendido porque podemos tener un problema de sobrecalentamiento ya Todo, toda esta advertencia algo nos quieren decir, nosotros cuando damos arranque deberíamos tener por lo menos todas las luces rojas apagadas y algunas amarillas también, por ejemplo esta check engine, quiere decir revise motor ya se va a quedar encendida cuando tengamos algún problema en el sistema eléctrico o en el motor, por ende tenemos que fijarnos también en el instrumento del tablero la mayoría dice C. Buenos días, dice Osvaldo. Buenos días. Buenos días, Osvaldo. Entonces, corregimos y es correcta. Funcionamiento del freno, embrague e instrumentos del tablero. Siete. El conductor, el conductor detrás suyo le sigue muy de cerca. ¿Qué hace usted? Alternativa A, señaliza a la derecha y le indica con la mano para que lo adelante. B no hace nada y se mantiene dentro de los límites de velocidad, C, disminuye la velocidad y le permite que lo adelante y D se acerca hacia el centro de la calzada. ¿Ya? Si el conductor que viene detrás de nosotros viene muy cerca, ¿qué tenemos que hacer? Señalizar a la derecha y le indicamos con la mano para que adelante. B, no hace nada y se mantiene dentro del límite de velocidad, C, disminuye la velocidad y le permite que lo adelante y D se acerca hacia el centro de la calzada. Ya vamos a empezar a descartar. No nos vamos a acercar al centro de la calzada por ningún motivo, obviamente, para qué. No habría necesidad de hacerlo. O sea, esto lo haríamos para evitar, para evitar o para. Entonces eh, llama. Eh, no facilitarle, por ejemplo, que nos adelante Nosotros siempre tenemos que dejar la, que no, nos adelanten, pero tampoco podemos estar pendientes del que viene atrás, ¿cierto? Ah, dice, señalice a la derecha y le indica con la mano para que lo adelante. Tampoco. ¿Ya? B, dice, dice paz. C me dicen por ahí también. B dice no hace nada y se mantiene dentro del límite de velocidad. Y C disminuye la velocidad y le permite que lo adelante. Vamos entre la B y la C. ¿Ya? Por ejemplo, tirarse hacia el centro de la calzada sería para evitar que no adelanten. ¿Ya? Y eso no, no, nunca lo deberíamos hacer. Entonces estamos entre la B y la C. B dice la mayoría. B. Ya, vamos a marcar la B. Y corregimos. C decía Macarena. Ya. Magibel y Magarena dijeron C. Ojo con esta pregunta para que la memoricen, ya para que no, no se vuelvan a equivocar en esta. No hace nada y se mantiene dentro del límite de velocidad. Ya, por ejemplo, acá nos habla de que, de que el conductor que viene detrás viene eh, tratando de adelantarnos o iniciando la maniobra de adelantamiento. Si fuese así, ahí tendríamos que quizás disminuir la velocidad y permitir que no adelanten, ¿cierto? Pero como el conductor solamente viene pegado atrás de nosotros, no podemos hacer nada. Ya solamente vamos a mantener nuestra velocidad dentro del límite y vamos a continuar con precaución. Si esta pregunta dijera que el conductor que viene detrás de nosotros inició un adelantamiento o está iniciando la maniobra de adelantamiento, ahí correspondería la, la, la pregunta, la, o sea, la respuesta C. ¿Ya? Vamos por la siguiente. La información llega al conductor desde su entorno y, de su, y desde su mismo cuerpo. En la recogida de información se ven implicados los sentidos. Marque las afirmaciones incorrectas. A. Ah, la vista es el sentido que menos importancia, puesto que es el que más participa en la recogida de información, más del 0.5. El tacto interviene cuando se sienten vibraciones derivadas del pavimento y las condiciones ambientales, por ejemplo, el viento lateral. C. El olfato puede indicar alguna avería en el sistema de frenado o en los, los neumáticos. Y D. El oído interviene en el propio proceso de conducir, ya sea revoluciones del motor para cambiar de marcha, vehículos de emergencia que se aproximan, vehículos de alta velocidad, etc. El oído es fundamental para el empleo de señales acústicas, tanto del propio vehículo como de otros usuarios. ¿Ya? ¿Acá qué nos dice primero? Que tenemos que marcar la incorrecta. A ah, me dice Karina, Macarena dice A, Maybel dice A, Carla dice A, Paz, A. Todos dicen A. ¿Ya? Como dice que marquemos la incorrecta, ya leyendo la primera dice que la vista es el sentido de que menos importancia tiene, puesto que es el que más participa en la recogida de información. ¿Ya? Si es el que más participa en la recogida de información, si es. Imposible que sea el que menos importancia tiene, ¿cierto? O sea, yo, es el más importante en este caso. Corregimos y es correcta. Súper bien todo ahí. Pregunta nueve. ¿La verma es una franja de seguridad lateral a la calzada? A, por la que se debe circular poco. B, por la que circulan cuando hay mucho tráfico. C, por la que se circula siempre por, por, ser, zona de, por ser zona segura. Y D por la que no se debe circular. ¿Ya? B, por la que se debe circular poco, por la que circulan cuando hay poco, mucho tráfico, por la que se circula siempre por ser zona segura, y D, por la que no se debe circular. ¿Ya? Estamos claros que por la verma no se debe circular. Por algo acá tenemos una línea continua. Yo no debería traspasar esta línea continua, por la cual no debería circular ni estacionarme a menos que sea una emergencia, ¿cierto? La mayoría dice D, marcamos, y es correcta. Diez, si se enciende la luz de cinturón de seguridad, ¿qué indica? A, que el cinturón de seguridad se encuentra dañado. B, que los ocupantes no están usando el cinturón de seguridad. O C, que los ocupantes están usando el cinturón de seguridad. Cuando se no enciende este testigo, quiere decir que el cinturón de seguridad no está siendo utilizado por alguno de los ocupantes, ya sea por el conductor o cualquier otro... Ocupante según el vehículo, obviamente, hay vehículos que solamente tienen el sensor en el, en el conductor, no en los demás asientos. Entonces, solamente se va a encender si es que el conductor no está usando el cinturón de seguridad. Pero en otros que ya más modernos sí tiene sensor en todos los asientos. Entonces, cualquier persona que se siente o se suba arriba del vehículo y no use el cinturón de seguridad, se va a encender un testigo y un pitido también. Que cuando empezamos a circular empieza a sonar y es bastante molesto que es para eso mismo para que la gente para hacer que la gente use el cinturón de seguridad. Marcamos la B, como dice la mayoría, y es correcta. 11. Cuando un vehículo viene en contra y se cruza con usted, alternativa A, el cerebro se bloquea, B, el cerebro cree que usted va a menor velocidad y C, el cerebro presupone que van a la misma velocidad. ¿Ya? Cuando un vehículo viene en contra y se cruza con usted, qué, qué es lo que piensa el cerebro? ¿O qué supone el cerebro, ya se bloquea, cree que usted va a menor velocidad o presupone que van a la misma velocidad. Ya siempre es muy complicado saber a qué velocidad viene el vehículo que está delante. Uno siempre piensa, por ejemplo, siempre... hay otra pregunta que dice que ahí pone una línea aquí y dice dónde piensa usted que va a interceptar con el otro vehículo, o sea, van a interceder en qué momento se van a juntar y uno siempre como que piensa que es la mitad del camino. Ya porque piensa que viene siempre a la misma velocidad. Ya, muchas veces puede venir mucho más rápido el, el vehículo, pero no nos vamos a dar cuenta. Y siempre va a ser antes. La mayoría dice C, el cerebro presupone que van a la misma velocidad y es correcto. 12. Si usted es el conductor que va manejando en sentido contrario al vehículo que se observa en la imagen, ¿Qué debería hacer usted al enfrentarse a esta situación? O sea, nosotros vamos acá con el vehículo y nos enfrentamos con esta situación, vamos por un camino de doble sentido del tránsito y vienen peatones por nuestro, por nuestro lado. A, hacer señales a los peatones para que se alejen de la calzada. B, reducir la velocidad y continuar conduciendo. C, dejar pasar primero el vehículo que viene en contra y luego continuar pasando junto a los peatones. ¿Ya? O sea, señales no le vamos a hacer a los peatones porque es muy probable que ni siquiera nos entiendan las señales que le vamos a hacer. Reducir la velocidad y continuar conduciendo quizás no va a ser suficiente. Ya, no va a ser suficiente porque podemos llegar a alcanzar a los peatones. Ya, algunos dicen B, otros dicen C. Dejar pasar al vehículo que viene en contra y luego continuar pasando junto a los peatones. Sería aquí lo más acertado porque esto es un camino, ya donde, donde no tenemos una vereda por así decirlo, no hay verma ni vereda. En un camino nos puede pasar esta situación. Ya el camino lo us es para uso de peatones, de ciclistas, animales o vehículos motorizados. Por ende tenemos que convivir con todos estos usuarios de la vía aquí en este tipo de camino. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dejar pasar este vehículo y vamos a pasar luego nosotros, porque al final la preferencia la vamos a perder en este caso con el vehículo que viene al frente porque él viene por su pista. La pista que está obstaculizada en este caso es la nuestra. Por ende, vamos, vamos a dejar pasar primero a este vehículo. Si es necesario, nos vamos a detener y luego vamos a pasar nosotros. Vamos a marcar la C, que mayormente dijeron C acá, también algunos dijeron la B, y es la correcta. Utilizamos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud y a un tipo de conducción que le permite obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo. Esto es A, ¿verdad? Eh, falso, B, verdadero. Ya, concepto de conducción eficiente, claro, se refiere a una actitud y a un tipo de conducción que le permite un mayor rendimiento energético a su vehículo, también contaminar menos y esto va todo siempre de la mano tam, con una conducción segura. Ya, porque al final entre menos aceleraciones bruscas, menos frenado brusco, va a ser más tranquila la conducción, voy a ahorrar combustible, voy a desgastar menos mi vehículo, voy a contaminar menos, al final va todo de la mano. B dice la mayoría, Mayibel me había dicho A, dice B, perdón, se había equivocado. Ya, ojo, con eso siempre hay que leer bien. Marcamos y es correcto. Ese es el el concepto de conducción eficiente. Usted se va acercando con su vehículo a un sector donde hay niños que juegan en la vereda, ¿qué debería hacer? Por ejemplo, yo voy circulando aquí por la calle y veo esta situación donde hay niños jugando, ya sabemos que los niños son impredecibles, que en cualquier momento ellos pueden correr, salir detrás de la pelota, ¿cierto? Incluso se pueden asustar y correr para cualquier parte. Dice, A, reducir la velocidad y continuar preparado para frenar, B continuar a la misma velocidad para no, no entorpecer a quienes vienen detrás suyo. C, conducir a la misma velocidad para que los niños, pero porque los niños saben que no pueden bajar la calzada. Y D, tocar la bocina y continuar. A, dice Carla, Paz dice A, Karina dice A, Osvaldo también dice A, Mayibel A, que sería reducir la velocidad y... Y continuar preparado para frenar, ¿cierto? Tenemos que ir súper atento acá, reducir la velocidad, obviamente, para que nuestra capacidad de, 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 de tensión o nuestra distancia de tensión sea mínima. ¿ya? Ir atento para que nuestra capacidad de reacción también sea, sea menor. O sea, nuestra capacidad de reacción sea mayor y nuestra distancia quizás de reacción sea menor. Marcamos la A y es correcto, reducir la velocidad y continuar preparado para frenar. 15. Al conducir de noche por un camino con lluvia, ¿cuál es la distancia que debería llevarse con el vehículo que va adelante? Hola Jacqueline. Estás saludando ahí Jacqueline. Hola, buenos días. Entonces, al conducir de noche por un camino con lluvia, ¿cuál es la distancia que debería llevarse con el vehículo que va adelante? A, el triple a la que sería en condiciones normales. B, el doble a la que sería en condiciones normales. Y C, ninguna de las mencionadas. Ya, en condiciones del, con el clima complicado, dice que. Del punto de encuentro. Conducir de noche. Vamos, vamos por esta primero, a ver. Dice ve Ya, con este tipo de condiciones, ya sea con lluvia, o siempre con condiciones que, distintas a las normales, ¿cierto? Siempre va a ser al doble. ¿Ya? Al doble es la distancia que debo llevar con el vehículo que va adelante. ¿Ya? Cuando es, por ejemplo, en, en condiciones normales, son, dicen son tres segundos de, de distancia. Cuando son en condiciones complicadas, como lluvia, por ejemplo, o nieve o hielo, es el doble. ¿Ya? Vamos a corregir y es correcta. La respuesta al punto de encuentro sería esta. Ya, quiere decir, por ejemplo, que el, que el cerebro siempre va, va, va a pensar que el vehículo que viene adelante viene a la misma velocidad y que el punto de encuentro será en el centro. Si nosotros tiramos una línea acá, el cerebro siempre va a pensar que ambos vehículos vienen a la misma velocidad y que vamos a interceptar justo aquí en el centro. Vamos a ver la explicación. No, no, no sé cuál me estaba pidiendo entonces Jacqueline. Ah, claro que hay otro tipo de pregunta de repente que nos aparece. Ya, por ejemplo, si, si viene un vehículo desde el frente y te, y te tira tres líneas, ¿dónde será el encuentro según el, según el cerebro, según lo que uno piensa? Uno siempre va a pensar que la, uno se va, va, va a enfrentarse más allá, más lejos de lo, que uno, de lo que uno piensa. ¿ya? Y al final siempre va a ser más cerca de lo que uno piensa. Ya, por ejemplo, si hay una línea acá, siempre va a ser más acá porque... El, Tienes que pensar que uno lleva una velocidad más la velocidad del otro vehículo, entonces quizás va a ser el doble de lo que uno piensa. Si tú piensas que te vas a, va te vas a encontrar acá con el vehículo, va a ser mucho más acá, va a ser por aquí. ¿Ya? Porque tienes que sumar tu velocidad más la velocidad del vehículo. Y eso, por ejemplo, el cerebro no, no lo procesa rápido. Ya El cerebro siempre va a pensar que los dos vehículos vienen a la misma velocidad y que, y que la intersección va a ser justo al medio, justo a la distancia media. Y va a ser mucho más acá porque ambos vehículos vienen con cierta velocidad. Ya, si te aparece esa pregunta, es eso. Siempre es más cerca de lo que uno piensa. Ya, siempre va a ser antes de lo que uno piensa. Vamos por la siguiente, que era la 16. ¿Qué debe hacer si queda justo al interior de la demarcación? A. Avanzar lentamente con precaución y tratar de salir de la demarcación. B. Tratar de retroceder. Y C. Quedarse dentro de la demarcación. ¿Qué debemos hacer si nos quedamos acá en esta demarcación que dice no bloquear cruce? Primero que nada, uno debería tratar de no quedar acá, cierto, si tenemos no tenemos el espacio suficiente para para avanzar, quedarnos antes de esta señal, no quedar bloqueándola. Ya si quedamos acá, lo que tenemos que hacer, primero que nada, no tenemos que tratar de no quedarnos ahí. Tratar de retroceder es complicado porque siempre yo avanzo y el vehículo que viene detrás mío también va a avanzar, aparte de que hay un paso peatonal, y recordemos que retroceder es una maniobra prohibida en, el, en la circulación, a menos que un carabinero te, te diga lo contrario o te dé la indicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento si nos quedamos acá? Avanzar lentamente, con precaución, obviamente, para tratar en lo posible de salir de la demarcación. La mayoría dice A, corregimos y es así. 17. Los principales problemas de que muchos de los adultos mayores se encuentran como peatones son, uno, exceso de ruido en el ambiente, velocidad de los vehículos y problemas con la orientación, dos, menor movilidad, reacciones más lentas y las calles pueden resultar demasiado, demasiado anchas, y tres, escasez de pasos peatonales, las calles pueden resultar demasiado anchas para cruzar y pueden estar mal iluminadas. Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, un adulto mayor puede escuchar menos tiene menos, eh, no, no tiene tan, tan bueno el oído como nosotros, tiene velocidad, reduc velocidad reducida, ¿ya? Movilidad reducida, por así decirlo. Entonces, va a ser, quizás va a ser mucho más complicado para cruzar una calle muy ancha, una avenida, por ejemplo. Entonces, si nosotros analizamos las respuestas, el exceso del, del ruido, si es sí, sí, por sí, sería un problema que los vehículos vayan muy rápido también. Menor movilidad, reacciones más lentas, las calles pueden resultar demasiado anchas. También escasez de pasos peatonales, las calles pueden resultar demasiado anchas para cruzar y pueden estar mal iluminadas. A, B o C. La A dice que son todas, la B dice que es la 2 y la 3, y la C es solo una. Ya, la mayoría dice A, corregimos y es correcta. Todas son correctas: el exceso de ruido, obviamente, la velocidad de los vehículos, problemas de orientación, menor movilidad, reacciones más lentas. Ya también puede ser problema escasez de pasos peatonales también y mala iluminación. 18. ¿Cuándo se produce con cansancio y o en situaciones adversas las, percep las percepciones de profundidad y distancia en el, en el automóvil? Hay que guiarse por ellas. B. Desecharlas y desconfiar de ellas. Y C. Tomarlas como primera referencia. cuando se conduce con cansancio? Y o en situaciones adversas, las percepciones de profundidad y distancia del, en el vehículo, ¿qué hay que hacer con ellas? Guiarse por ellas, desecharlas y desconfiar de ellas, y tomarlas como primera referencia. B, me dicen por ahí, C, B. ¿Ya? Obviamente con el cansancio y cuando yo en situaciones adversas, las per, percepciones de profundidad y distancia del vehículo... Ya empiezan eh, a aparecer esta, estas percepciones, falsas percepciones de repente que nos engañan a nosotros, que nos enga engañan al ojo, por así decirlo. Ya, y ahí sobre todo cuando, uno, cuando se produce con cansancio en situaciones adversas, esto se va a acentuar. Ya, siempre hay que desconfiar de ellas. Eso tenemos que tenerlo claro. Ya, nunca la vamos a tomar como primera referencia ni guiarse por ellas. Vamos a desconfiar. Corregimos y es así. Vamos a leer la explicación. Dice, en ocasiones carecerá parcialmente de ciertos indicios o estos se presentarán de un modo confuso o incluso no existirán. Por ejemplo, cuando hay niebla, cuando está oscuro o cuando quede cegado por la luz y el resultado puede ser interpretaciones erróneas muy peligrosas. Por lo tanto, una buena regla es mostrarse desconfiado de las propias percepciones y no conducir cuando se está cansado. 19. Usted llega a un lugar de un accidente en el que ha participado un motociclista. El motociclista se encuentra consciente, pero en estado de shock. ¿Qué debería asegurarse usted? A. Que el motociclista se saque el casco. B. Que el motociclista se le ayude a ponerse de pie. C. Que el motociclista no se saque el casco. D. Que el motociclista se le dé algo para beber. Ya, ya hemos dicho que nosotros, por ejemplo, al encontrarnos con un herido, con un siniestro, no le vamos a dar nada de beber, ¿cierto? Tampoco lo, lo vamos a poner de pie porque puede estar con alguna fractura, algún problema. Entonces, no lo vamos a poner de pie hasta que llegue el personal de emergencia. Que el motociclista se saque el casco tampoco. Siempre hay que tratar de no sacarle el casco al motociclista porque puede ser perjudicial. Por ejemplo, si tiene alguna lesión eh, cervical o algo así, podemos agravarla si tratamos de sacarle el casco. ¿Ya? Así que vamos a marcar la C. Que el motociclista no se saque el casco. La mayoría me dice: sea acá Karina, Paz, Carla, Maritza, Osvaldo, Magivel, todos dicen C. Marcamos y es la correcta. ¿La forma de conducir no tiene gran importancia en las emisiones de gases? Alternativa A, verdadero, B, falso. Dice que la forma de conducir no tiene gran importancia en las emisiones de gases. Si nosotros, por ejemplo, conducimos acelerando mucho, subiendo mucho las revoluciones, vamos primero que nada a gastar más combustible y vamos a contaminar más, vamos a emitir más gases. ¿Ya? entonces la respuesta de esta afirmación que dice que la forma de conducir no tiene gran importancia en las emisiones de gases sería falso B o dicen falso también por acá y es correcta vamos a leer rapidito la, la explicación dice la forma de conducir tiene gran importancia en emisiones de gases las velocidades altas provocan grandes emisiones también consumo de combustible. Las velocidades bajas son los cambios bruscos al conducir lo que más influye. Ya las aceleraciones energéticas aumentando también las emisiones, aumentan también las emisiones. Ya quiere decir que a velocidades bajas, por ejemplo, si yo voy acelerando, frenando, acelerando, frenando, también voy a emitir más emisiones. No siempre son a altas velocidades solamente. 21. ¿Cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? A. Todas las anteriores. B. Pasta base. C. Cocaína. D. Marihuana. ¿Qué droga afecta y altera la percepción del entorno? Ya tienen muchas... Tienen, hay un cuadro que, que vamos a ver en algún, alguno de los módulos que vienen durante la semana que dice cuáles son los efectos de las distintas drogas. Hay algunas que, que quizás no van a eh, aumentar mi, mi capacidad de reacción. Otras sí. Ya hay otras que van a poner más violento. Pero en esta, en, esta, en esta pregunta, ¿cuál afecta el entorno? ¿Afecta la percepción del entorno? En este caso serían todas. Todas las drogas van a alterar la percepción de mi entorno. Y es correcto. Vamos. En la pregunta número 22 dice, en, en las vías de uso exclusivo, A, circule solo si el tránsito es poco denso, B, no circule por estas vías en los horarios en los que no le está permitido y C, no circule demasiado lento por ellas. Ya, siempre marco yo acá la diferencia. Hay vías de uso exclusivo y pistas de uso exclusivo. La diferencia es que la, vía de uso, la pista de uso exclusivo es una parte, solamente una pista de la, total de la vía. No, no tres o dos según cuántas eh, vías pistas tenga la vía En este caso es la vía completa Es una calle completa En la cual yo no puedo ingresar O no puedo circular en los horarios que aquí me dicen ¿ya? Vía y pista es distinto En este caso me habla de vía circule, circule solo si el tránsito es poco denso B, no circule por estas vías en los horarios En los que no se está permitido Y C, no circule demasiado lento por ellas ¿ya? Bueno, La mayoría dice B Carla, Maguirel, Paz, Karina, Osvaldo dicen que no hay que circular por estas vías y los horarios lo los que no lo está permitido y es correcto. 23. ¿Qué significa esta señal? Una señal reglamentaria, ¿cierto? Que tiene una luz abajo, adentro, un, un foquito. Este foco indica luces bajas. Ya se lo van a encontrar en el tablero de instrumentos de su vehículo o en los comandos. Este. Monito dice que o sea, significa luces bajas. Cuando son la, la, estas mismas rayas horizontales, son luces altas. Dice, A, obligación de usar luces altas, B, obligación de usar luces bajas, y C, peaje electrónico más adelante. Karina dice B, Paz dice B, Magipel dice B, Maritza, Osvaldo, todos dicen B, obligar, obligación de usar luces bajas. Claro, esta es una señal de obligación, reglamentaria de obligación. Y dice que tenemos que, este, la, damos la obligación de usar la luz de Corregimos y es correcto. 24. ¿Cuántos niños y adolescentes fallecieron durante la última década en Chile debido a, lo, a los accidentes de tránsito aproximadamente? A. 760 niños y adolescentes. B. 500 niños y adolescentes. C. 8.000 niños y adolescentes. Y D. 1.000 niños y adolescentes. Ahí le di una pequeña, un, una pequeña pista. Ana dice A, Karina dice A, Jocelyn dice A. ¿Ya? Como les digo siempre, estas son preguntas de movilización, o sea, de, de memorización, ¿cierto? Es, es que está hecha por estudios, por estadísticas, por los cuales no, no nos queda más que memorizar estos números. Siempre tienen que memorizar estos números. ¿Ya? Sacarle una, una fotito a esta pregunta de repente los que no estén muy seguros. Porque son muchos dígitos, hay muchas cosas, hay otras preguntas que dicen eh, cuántas personas mueren al año, por ejemplo, cuántas personas mueren al día. Por ende, hay que, estas preguntas hay que memorizarlas. ¿Ya? La pista dice: número superior a 500 y menor a 800. La mayoría dice A. Marcamos y es así. Son 760 niños y adolescentes que han fallecido en la última década por siniestros o accidentes de tránsito. Ya para que recuerden esta pregunta. Vamos con la siguiente. Otro de los efectos del alcohol en el organismo es que la visión periférica aumenta, que la visión directa aumenta, que la visión periférica disminuye. Por ejemplo, un efecto del alcohol jamás va, o sea, es muy difícil que aumente algo, algo positivo, por ejemplo, la visión periférica es positiva, algo que nosotros vamos desarrollando a, me, a medida que vamos teniendo más experiencia al conducir. ¿Ya? Entonces, es muy difícil que algún tipo de visión aumente. Ya, lo, lo que puede aumentar es la distancia de detención a lo mejor. Edith dice, buenos días, disculpe la hora, tengo mi enfermo. Mucha Edith, qué lástima. Eh, ojalá que se mejore. Está súper complicado con el tema del, del clima y todo, muchos niños enfermos. A cuidarlo nomás, a cuidarlo y que se mejore pronto. ¿Ya? Entonces, como les decía, los efectos del alcohol es muy, es muy difícil que, que algo aumente en positivo. Siempre va a ser en negativo. Por ejemplo, en este caso la visión periférica no va a aumentar, la visión tam, directa tampoco. Y la visión periférica va a disminuir. Ese es uno de los efectos también del alcohol en el organismo. C, como dice Karina, como dice Carla, Maritza. Marcamos y es correcto. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario? Ya, ya sabemos que el sistema de seguridad secundario o pasivo es el que actúa una vez producido el siniestro. ¿Ya? Ese, es el sistema secundario o eh, pasivo. El sistema primario o activo son los que van a evitar que nosotros tengamos accidentes, que nos van a dar una mayor seguridad al conducir. ¿Ya? El primario, o, o sea, el secundario o pasivo es el que actúa una vez producido el accidente. A, sistema de cinturón de seguridad. B, sistema de suspensión. Y C, la dirección. La mayoría dice: Ah, es el sistema secundario o primario por excelencia, o el más importante, por así decirlo, el más antiguo también. Que antes los vehículos más antiguos tenían muy pocos sistemas de seguridad, sobre todo secundario Ya una vez que se producía el accidente, era la suerte nomás. Entonces, este fue uno de los primeros sistemas que apareció eh, secundario: el cinturón de seguridad. Marcamos y es correcto. Dice frente a una situación normal, ¿cuál es la forma más segura de frenar? A, colocando el cambio en neutro, frenando fuerte y luego soltando el freno justo antes de detenerse. B, frenando suavemente, luego un poco más fuerte cuando comienza a detenerse y después aflojando de a poco el freno antes de detenerse. C, frenando fuerte, poniendo la palanca de cambio en neutro y tirando el freno de mano justo antes de detenerse. O D, frenando suavemente presionando el pedal de embrague y tirando el freno de mano justo antes de detenerse. B me dicen por ahí Carla ya nosotros no, no es necesario que pongamos el cambio en neutro para frenar ya el neutro no nos va a frenar a nosotros al contrario va, va a hacer que el vehículo eh, pierda el freno de motor ¡Pum! el vehículo va a quedar a vela por así decirlo y si vamos en bajar por ejemplo y usted pone neutro el vehículo va a avanzar más y va a costar más frenarlo ya así que la A y la C las descartamos al tiro Poniendo el cambio en neutro, no va a ser. Menos tirando el freno mano, también es cierto. Tampoco vamos a tirar el freno mano, porque el freno mano no es un freno, el freno de, el freno de estacionamiento o freno de mano, es un inmovilizador, es cuando el vehículo ya está detenido para que el vehículo no se mueva. Para eso va a ser el freno de mano. ¿Ya? Así que en este caso, como la mayoría dice aquí, B dice Carla, Karina dice B, D dice... Verónica, creo que es, y B. Dice Osvaldo. En este caso sería la B, frenando suavemente, luego un poco más fuerte, aumentando un poco más la intensidad, ¿cierto? Cuando comienza a detenerse el auto, y una vez que el vehículo ya está a punto de detenerse, hay que aflojar un poco, quitar un poco la, la intensidad para que, evitar el tironeo. Ya una vez que está detenido, yo no quito el pie del freno, o sea, una vez que ya se está deteniendo, no es que quito el pie del freno, sino que quito un poco la intensidad para que el frenado sea más, más suave. Corregimos y es correcta, es la B. 28. ¿En qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de un conductor por la ingesta de alcohol? ¿En qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de un conductor por la ingesta de alcohol? A. Disminuye debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más rápida. B. Aumenta debido a que la comunicación con el, en el sistema nervioso se hace más lenta. Y D. De ninguna manera, dado que el alcohol no afecta el tiempo de reacción. ¿Cuál es el tiempo de reacción? Es lo que yo me voy a demorar desde que me percaté, por ejemplo, del semáforo rojo, desde que me percaté de un vehículo detenido, desde que me percaté, desde que me di cuenta del peligro, hasta que comencé a pisar el freno. Ese es mi tiempo de reacción. ¿Qué va a pasar con el alcohol con esto? Ya va a disminuir el tiempo de reacción porque el sistema nervioso empieza a trabajar más rápido va a aumentar mi tiempo de reacción porque la comunicación con el sistema nervioso se hace más lenta o C, no, hay, no va a pasar nada porque el alcohol no afecta al tiempo de reacción qué me dice a ah, me dicen por ahí a ah, b dice paz ah, dice b también ojo lo que dice A recuerden que el tiempo si el, el alcohol qué va a hacer con mi tiempo de reacción lo va a disminuir o sea que mi tiempo de reacción va a ser mi de reacción va a ser más rápida eso es lo que dicen. Ah, están diciendo que mi reacción va a ser más rápida porque si va a disminuir el tiempo, es porque la reacción va a ser más rápida. Entonces, piens, re, eh, analicen bien. ¿Qué va a pasar con el tiempo de reacción? Si ustedes dicen que disminuye el tiempo de reacción, es porque la reacción va a ser más rápida, ¿cierto? Perdón, B, me dice el Osvaldo. Sí, ¿cierto? Ojo, hay que analizar bien estas preguntas. Ya mi tiempo de reacción por ningún motivo con, con, con la ingesta de alcohol va a disminuir, va a aumentar. Sí, ve, analizando bien, me dice Carla. Ve, hay que analizar bien las preguntas, ver, analizar qué me está preguntando, obviamente, y analizar las respuestas. Aquí estas son preguntas bien, bien comunes en las cuales uno se puede equivocar. Entonces, mi tiempo de reacción con la ingesta de alcohol va a aumentar. No va a disminuir. Por ende, es la B. Corregimos y es correcta. Es la B. 29. Al entrar a una curva. Ojo, pregunta, multirespuesta. Debe frenar lentamente. B. Las ruedas delanteras tienen mucho más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. Y C, hágala a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella. Hablando de la curva, obviamente. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer al entrar en una curva? Debe frenar lentamente. Las ruedas delanteras tienen mucho más probabilidad de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. Y C, hágala a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella. Todas, me dice Mayibel. C me dice Maritza. Recuerden que es pregunta multirespuesta. Hay C, me dice eh, Osvaldo. Hay C, dice Alexis. Hay B, dice Mayibel. Está bien, está bien peleada esta, esta pregunta. Todas, me dice Edith. ya Por ejemplo, si analizamos acá, dice que hay que frenar lentamente. Y acá dice la B, dice que las ruedas delanteras tienen mucho más probabilidad de bloquearse si se frena mientras se si gira la dirección. Entonces son como medias. Ya no, no van de la mano estas dos preguntas. Son medias contrarias. Por ende, que las dos, o sea, hay veces está difícil. Ya nosotros cuando vamos en una curva hay que tratar de bajar la velocidad antes de ingresar a la curva. Ya eso debería enseñárselo la persona que le está enseñando a conducir. Ya que nosotros debemos bajar la velocidad antes de ingresar a la curva. Y hacerlo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella. La C, sí o sí. ¿Ya? ¿Y por qué no vamos a frenar en la curva? Porque la rueda delantera tiene mucho más probabilidad de bloquearse si se frena durante, se gira la dirección. A y B me dicen por ahí. A y C, A y C, todas, todas, todas. A y B, A y C. Oh, estamos bien peleados. B y C me dicen por ahí, no hay Ibel. Como está tan peleado, vamos a ver la pista, ¿ya? Yo ya les di más o menos una pista con la explicación. Dice, la velocidad adecuada girando solo lo que sea necesario. Dice que la, esa, esa me marca súper bien que la C está bien. ¿Cierto? ¿Ya? Las ruedas delanteras tienen mucha más probabilidad de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. ya vamos a dejar esa y esas son B y C ya aquí hubo muchas que tenía muchas dudas con esta pregunta ya para que la tengan en cuenta Yo no para entrar a una curva debo de bajar la velocidad antes de ingresar a la curva o sea antes de llegar a la curva ya no no frenar cuando estoy ya en la curva porque las ruedas delanteras tienen mucho más probabilidad de bloquearse ya puedo perder el control si empiezo a frenar cuando estoy en, en plena curva hay que tratar de hacerlo a una velocidad tal que no sea necesario que los, eh, usar los frenos en el desarrollo de la curva. Y esto también es, es, es verdadero. No hay que frenar en la curva. Yo, si voy frenando en plena curva, puedo tener algún problema. Ya, sáquenle una foto, un pantallazo ahí para que lo tengan claro. Vamos a leer la explicación rapidito. Ingreso a la curva. Al ingresar a una curva con una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen mucha más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección, tal cual. 30. Un ralentí demasiado alto provoca A. Menor consumo de aceite B. Una mayor potencia y C. Un mayor consumo de combustible. Hace un rato hablamos de esto, en, un, en una definición de conductor eficiente, creo. Entonces, un, de un relentí demasiado alto, ¿qué va a hacer? Un mayor consumo de combustible, como dice ahí Mayibel y Karina. Y es correcta. ¿Qué significa esta señal de advertencia? Que es 10P o 10 toneladas. ¿Ya? Peso mínimo permitido. B, largo máximo permitido. Y C, peso máximo permitido. ¿Ya? Si por ejemplo fuese un peso mínimo permitido, ningún vehículo podría pasar por ahí, por así decirlo. ¿Ya? Como, dice, como les di la pista ahí que dice, son 10 toneladas, no está hablando de un largo, ¿cierto? Está hablando de un peso. Por ende, sería el peso máximo permitido lo que nos indica esta señal de advertencia. 32. ¿En cuál de las imágenes se muestra un correcto adelantamiento en la calzada bidireccional? Figura A, figura 3. B, figura 1. Y C, figura 2. Si analizamos la figura acá, por ejemplo, vemos tres adelantamientos. Tenemos tres ejes de calzada distintos. Un eje de calzada mixto. Acá tenemos un eje calzada normal. Y acá también es mitad eje calzada y eje calzada mixto. Acá, por ejemplo, yo no podría hacer el adelantamiento porque la línea continua está de mi lado, ¿cierto? Y acá tampoco. La única forma de hacer un adelantamiento recto sería en la figura número 2, por ende es la alternativa C. La mayoría decía C, corregimos y es correcto. Por una emergencia, usted requiere estacionar de noche en una carretera de una sola pista por sentido de circulación, sin alumbrado y con buenas vermas. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas? Marque la o las respuestas correctas. Pregunta multirespuesta, o sea, son más de una respuesta a la correcta. A. Mientras el vehículo esté estacionado, usted debe mantener las luces de estacionamiento encendidas o luces de posición, también conocidas. Qué es la primera luz que usted se encuentra cuando gira el comando. B. Usted debe estacionar al costado derecho y de modo que todo el vehículo quede sobre la verma. C. Que usted debe estacionar al costado izquierdo, enfrentando la circulación. Y D. No está permitido estacionar en la verma. Ya en una pista como esta. De, un de una pista por sentido de circulación Sí se puede estacionar en la Berma Cuando son dos o más pistas de circulación Está prohibido Por lo cual La A sería correcta Mientras el vehículo esté estacionado Usted debe mantener las luces de estacionamiento encendidas Que no son las luces de advertencia Ojo, son las luces de estacionamiento Que es la primera luz con la cual usted se va a encontrar Al girar el comando Eh, B, usted debe estacionar al costado derecho y de modo que todo el vehículo quede sobre la berma. También esa es correcta. Miren, esta, este es el, el símbolo o logo de luz de posición para que lo, lo busquen en su vehículo. Así es. ¿Ya? La B también es correcta. La C, usted nunca debe, debe estacionarse menos enfrentando a circulación en una vía poco, poco iluminada. Estas condiciones, estacionarse de esta manera sería un suicidio. Y D, no está permitido estacionar la berma, sí si está permitido, con estas circunstancias, sí si está permitido estacionar la berma. Por ende, sería la A y la B. Corregimos y es correcta. 34. El eje de calzada es la línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación. B, la línea perpendicular a la calzada, demarcada o imaginaria, que, que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Y C, la línea longitudinal a la calzada, demarcada o imaginaria, que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. ¿Cuál sería la definición correcta de eje de calzada? me dice Mayibel, Paz me dice C, Karina C, ya que la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las líneas, las áreas con sentido de tránsito opuesto ya longitudinal cree, quiere decir que va junto, que va en el mismo sentido de dirección que la que la calzada por así decirlo ya por ende sería la C que es la que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. La mayoría dice C, Osvaldo Macarena, corregimos, y es correcta. Esta es la definición de eje de calzada. La línea longitudinal de la calzada, demarcada o imaginaria, ojo con eso, puede ser demarcada o imaginaria, si ustedes van por un camino el cual no tiene esta línea demarcada, pero en doble sentido el tránsito, tienen que respetarla, tienen que imaginar igual que está ahí, ya no pasarse hacia la izquierda. Vamos con la pregunta 35. Al detenerse para ayudar después de ocurrir un siniestro de tránsito, como primera medida, tenga presente que tanto las colisiones como los incendios posteriores constituyen una amenaza. Por ello, si es posible, ¿de veras? Pregunta multirespuesta. Avise el peligro a los demás con su de advertencia de peligro y dispositivos reflectantes. B. Apague el motor de su vehículo y asegúrese que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. C. No fume ni permita que los demás lo hagan. ¿Ya? pregunta, multirespuesta A, B y C me dice Macarena, Paz me dice a, B y C, Mayibel me dice todas Wiglen me dice todas también A, B y C, Karina dice que son todas avise el peligro a de los demás con su luz de advertencia, peligro y dispositivos reflectantes, súper bien hay que apagar el motor de los vehículos y asegurarse que los motores de los vehículos involucrados estén apagados ya porque ahí se puede estar produciendo alguna chispa, puede haber fuga de combustible cierto, entonces hay algún peligro de, de algún incendio o explosión hay que apagar los motores y obviamente no vamos a fumar ni permitir que, lo de, permitir que los demás fumen ahí en, después de ocurrir un accidente. Como estábamos hablando, puede haber alguna fuga de combustible o algo y puede ser súper peligroso. La marcamos también. Corregimos y eran todas correctas. ¿Ya? Ahí están todas las preguntas resueltas, todas correctas. Recuerden las que, en las que más tuvimos dudas. ¿Ya? Que las marqué para que le sacaran un pantallazo. Siempre cuando uno tiene muchas dudas con una hay que memorizarla, ¿cierto? Sobre todo en esta. Aquí tuvimos altas alta, alta dudas. Alta duda. Entonces aquí pueden sacar un pantallazo para tenerlo claro. Ya que es lo que hay que hacer al entrar a una curva. Así que ya estamos terminando el video test del día de hoy. Quédense para el test por tema que viene después a las 11. Espero que les haya servido este test. Sigan estudiando y sigan conectándose a las clases. Nos vemos en un rato.